We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone to this PNE session. Thank you for joining us. Buenas tardes. Les doy bienvenida a nuestra sesión. Doy la bienvenida tanto a los participantes presenciales como a los participantes en línea. Tendré el placer de ser la moderadora de esta sesión. En realidad, esta sesión tendrá dos coordinadores y ya cedo la palabra a mi co-moderador Przemek. Buenos días, buenas tardes a todos los presentes en línea y in situ. Sean muy bienvenidos a esta sesión en la que hablaremos sobre la red de políticas sobre medio ambiente y digitalización. Yo represento al gabinete del primer ministro de Polonia. Me gustaría daros la bienvenida en nombre del anfitrión de este foro de gobernanza de Internet. Hablaremos durante esta sesión sobre la conexión, los vínculos que existen entre el medio ambiente y el ciberespacio y todo lo que acontece en él. Es un asunto muy importante, sobre todo en el contexto de nuestro foro. Después de este foro, queremos preparar unas recomendaciones concretas a base de las deliberaciones que transcurren tanto en este foro como en las sesiones preparatorias. Entonces, en esta sesión vamos a hablar mucho sobre la red de políticas sobre medio ambiente y digitalización. Invito a todos a que se unan a nosotros en Zoom y que aprovechen la ventana del chat para plantear sus preguntas. Tendremos tiempo para esta sesión de preguntas y respuestas en la última parte de nuestra sesión. Me gustaría agradecer al gobierno de Suiza y también a toda a la organización UNDESA por la coorganización de esta sesión. Y finalmente, me gustaría agradecer a mi co-moderadora y agradecerle de antemano este esfuerzo de moderar, co-moderar conmigo esta sesión. Muchas gracias. A mí también me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas. A mi derecha está el señor. Give us some words of welcome too. Thank you so much, Chuang. Over to you. Yuan Zhu, que representa aquí a la ONU. Muchas gracias, estimada moderadora. Gracias por haberme invitado para esta sesión importante. Aquí hablaremos sobre dos desafíos importantes. Primero, el desarrollo sostenible y la digitalización. Me gustaría agradecer en primer lugar a Suiza, a Polonia y también a otros países cuyos representantes de forma voluntaria se han involucrado en los trabajos de preparación de esta sesión. Todos sabemos los grandes desafíos en materia del medio ambiente. En todo el mundo observamos inundaciones, incendios, los aumentos del nivel de los mares y océanos. Son desafíos a los que tenemos que hacer frente. Citando al secretario general de la ONU, voy a decir que es el último momento en que debemos comenzar a actuar por el bien de la humanidad. El secretario general apela a todos a que actúen a favor de la protección del clima y a favor de la descarbonización. Tenemos que hacer todo protegiendo el clima, aprovechando
los procesos de digitalización y todas las nuevas tecnologías. Así que me gustaría hablar con vosotros durante esta sesión cómo las tecnologías modernas, cómo la digitalización puede apoyar nuestros esfuerzos en favor de la protección del medio ambiente. Primero, tenemos que tomar conciencia de que son los países más desarrollados, las mayores empresas, tienen que ser líderes de este proceso. Tienen que liderar este proceso. Gracias a las nuevas tecnologías, gracias a nuestras inversiones en ellas, seremos capaces de reducir las emisiones nocivas. También deberemos hacer todo para promover el concepto de las ciudades inteligentes, es decir, las ciudades en que sus habitantes pueden utilizar varias soluciones digitales. Además, es muy importante invertir en la administración digital, ya que una administración digital promoverá las políticas verdes y también la creación de las infraestructuras. Que van a proteger el medio ambiente. Y finalmente tenemos que gestionar bien nuestros recursos. Y aquí también nos puede ayudar la digitalización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y nuevas aplicaciones digitales. Me alegra poder participar en esta cumbre digital y que podamos hablar aquí sobre qué hacer para que la digitalización resulte, para que la digitalización se pueda implementar de forma. Livia Volpin, who is joining us from Switzerland online today. Livia, you have the floor. Thank you. Eficaz. Ahora ya cedo la palabra a nuestra compañera de Suiza que está con nosotros en Zoom. Livia Volpin. Muchas gracias. Gracias, Florina, por haberme invitado a este debate. Me alegra poder representar aquí al gobierno de Suiza. En Suiza estamos convencidos de que hay que evaluar los vínculos entre el proceso de la digitalización y los procesos de protección del medio ambiente. Estoy de acuerdo con el representante de la ONU, con el señor Zhu, que ha hablado sobre las nuevas soluciones y su papel. Al mismo tiempo, estas aplicaciones pueden ser un problema para el medio ambiente. Nosotros sabemos que utilizar los recursos energéticos también tiene que ser realizada de forma equilibrada. Todos estos temas los entienden muy bien los ciudadanos suizos y también el gobierno suizo se acuerda siempre de estas cuestiones. Este foro de gobernanza de Internet es una fantástica plataforma para hablar sobre los aspectos digitales en el contexto de la protección del medio ambiente. Este debate, en realidad, fue iniciado en el año 2020. Estoy convencida de que durante esta cumbre, IGF, seremos capaces de preparar muy buenas recomendaciones. En Suiza, desde 2019, llevamos a cabo toda una serie de proyectos a favor de apoyo a la red de políticas sobre medio ambiente y digitalización. Así que nuestros objetivos, los objetivos suizos, son muy parecidos a los objetivos redactados por el secretario general de la ONU. Me alegra mucho poder participar en esta sesión, donde podré escuchar a mis compañeros para que todos aprendamos qué es lo que ha pasado a lo largo del último año. Me gustaría también dar las gracias a Florina, que
ha hecho posible la organización de esta sesión. También agradezco a los representantes del gobierno polaco por la invitación para este panel. Estoy convencida de que el trabajo que vamos a iniciar en esta sesión será continuado después, y espero que nuestras recomendaciones lleguen a las personas y entidades responsables. Muchas gracias, Livia, por estas palabras y gracias por estar aquí presente. Has mencionado el trabajo que se está llevando a cabo desde hace más de 10 meses. No sé si todos saben qué es la Red de Políticas sobre Medio Ambiente y Digitalización, la Red PNE. Voy a explicarles a qué nos dedicamos. Nuestra red PNE fue iniciada en el año 2020. Estamos elaborando recomendaciones concretas para la administración pública. Yo soy investigadora, por eso me gusta referirme a los datos. Y me gustaría presentarles unos cuantos datos. Desde el principio del año 2021, en el marco de nuestra red, hemos organizado más de 65 encuentros. En estos encuentros participaron 87 participantes individuales y hemos elaborado informes que cuentan con casi 28.000 palabras. Hemos tenido tres ponentes en estos encuentros y me parece que estos números muestran bien la cantidad del trabajo que realizamos. La cantidad es una cosa, pero la calidad es todavía más importante. Esta la evaluarán ustedes una vez finalizados nuestros trabajos. En este momento voy a presentarles otra diapositiva. Parece que hemos alcanzado el equilibrio de género en todos los encuentros realizados en el marco del PNE. Si les interesa más la actuación de la Red de Políticas sobre Medio Ambiente y Digitalización, os invito a nuestra página web, donde se encuentran muchos documentos internos de nuestra red y también otras referencias. En cuanto al informe que antes he mencionado, primero tenemos la introducción en que se define el alcance de nuestros trabajos, de nuestras actuaciones. Aquí también se enumeran todos los desafíos relacionados con la digitalización. Se trata de una introducción que sea bastante comprensible también para las personas que no saben mucho sobre el tema de la digitalización. En este informe también se han tratado diferentes áreas temáticas. Hemos decidido dividir los temas en cuatro capítulos. Tenemos el capítulo sobre el medio ambiente, sobre el sistema de abastecimiento de agua, otro capítulo que tiene que ver con la cadena de suministros y la transparencia de la misma, y el último capítulo narra sobre los vínculos que existen entre varios elementos de este ecosistema. En este momento me gustaría ceder la palabra a nuestros panelistas. Creo que ellos os explicarán mucho mejor todos los temas que aparecen en nuestro informe. Me gustaría subrayar que nosotros intentamos centrarnos en esta dimensión medioambiental, es decir, el aspecto medioambiental del desarrollo sostenible.
Además, pensamos cómo se puede utilizar el protocolo de Internet para mejorar la sostenibilidad. ¿Cómo también podemos aprovechar las tecnologías digitales para mejorar el estado de nuestro medio ambiente? Además, voy a referirme a las recomendaciones que se derivan de nuestro informe. Cuando se formulan varias recomendaciones, también se comentan varios aspectos que tienen que ver con su implementación. Y aquí podríamos pensar qué instrumentos concretos podrían utilizarse para implementar las recomendaciones redactadas. También definimos quién es el destinatario de nuestras recomendaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones temporales, no hemos podido tratar todos estos asuntos en detalle, así que no piensen que es un informe completamente exhaustivo. Es solamente un intento de definir y decidir cómo las tecnologías digitales pueden ayudarnos a apoyar la protección del medio ambiente. También hemos intentado definir qué es lo que podremos hacer en las futuras actuaciones en el marco de la red de políticas sobre medio ambiente y digitalización. Esto sería todo en cuanto a nuestro informe. Ahora vamos a analizarlo de forma detallada. Jesse está con nosotros, aunque está muy lejos de aquí, en Australia, y en Australia ahora es el medio de la noche. Es un gran placer para mí poder estar aquí presente, aunque os tengo que contar que ahora estamos en medio de una tormenta, por eso espero no perder la conexión a Internet. Voy a decir lo siguiente. En los últimos tiempos hemos participado en muchos interesantes debates con importantes actores en este ámbito, y la situación de nuestros trabajos en la actualidad es que tenemos mucha información acerca de datos sobre el medio ambiente, y es importante ahora estandarizarlos y estas bases de datos tener estandarizadas para poder aprovecharlas. Así que queremos asegurarnos de que los datos sean accesibles, pero también que sean debidamente tratadas. Queremos que las comunidades locales y comunidades indígenas también participen en ello. Así que para que esta estandarización y esta armonización sea posible, hemos propuesto la implementación de estándares globales para asegurar la biodiversidad. Queremos asegurarnos que estos estándares serán elaborados con la participación de instituciones gubernamentales y para que durante la creación de estos estándares se tome en cuenta no solamente la infraestructura ya existente, pero también la perspectiva humana, es decir, cuestiones éticas. Nos interesa que estos datos sean debidamente representados para que el tratamiento de datos sea un proceso inclusivo. Así que durante nuestros debates queremos que participen diferentes actores. Nuestra recomendación número 2. Se trata del acceso sobre datos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, aquí lo que tenemos en mente es también la debida transmisión de la información. Y aquí tenemos en mente que los datos referentes al medio ambiente sean datos claros y entendibles, que sean transparentes. Nos interesa mucho que el acceso a los datos sobre el medio ambiente sea un acceso equitativo, sea fácil de entender, o sea posible de entender para personas que no son profesionales en el ámbito, y que todo el proceso de recopilación, tratamiento y difusión de datos sea un proceso transparente. Nos interesa también crear marcos para fomentar la accesibilidad sobre los datos sobre el medio ambiente. Así que tenemos que reflexionar cuáles son las necesidades de comunidades muy concretas en diferentes sitios. La recomendación número 3. A mí me interesa en especial, puesto que estoy convencida que podemos hacer mucho si maximizamos la influencia que puede tener la digitalización de la información medioambiental. Así que la recomendación número 3 es una mayor intensidad de digitalización de la información medioambiental. Aquí lo que nosotros hacemos es dar ejemplos de cooperación internacional donde se habla de la necesidad de un mayor apoyo para los actores interesados, en especial pensando en aquellas comunidades que no son lo suficientemente representadas, y pensamos sobre la creación de nuevas capacidades digitales en aquellas comunidades que quizás se todavía encuentran marginadas. Así que tenemos que rendir cuentas de todo lo que hacemos por el camino. Para nosotros este proceso de rendir cuentas tiene que ser un proceso transparente y tenemos que estar abiertos al feedback de los actores con los que trabajamos. Así que es para nosotros un aspecto importante la constante evaluación del trabajo que realizamos. Muchas gracias, Jesse, por este resumen. Jesse trabaja para la Asociación Australiana Cívica, la Asociación Cívica Australiana, y es también investigadora en cuanto a la tecnología. Muchas gracias. Ahora pasaremos al segundo punto del informe, que se trata sobre la sobre la administración y el tratamiento de agua. David, lo tenemos aquí presente en Katowice. Nos alegra mucho esto. Es un lugar fantástico. He aprendido mucho durante estos últimos días. Para empezar, me gustaría agradecer a los coautores de este capítulo que yo voy a referir. Se trata de un equipo muy internacional, así que algunos de mis amigos se encuentran ahora en sitios tan lejanos como la Colombia Británica, donde es ahora demasiado temprano para comunicarnos. Así que en cuanto a los sistemas de aprovisionamiento de comida y agua, tenemos que pensar sobre cuál puede ser el impacto positivo de la digitalización. Obviamente tenemos que tener en cuenta la necesidad básica de acceso a la alimentación y agua potable. Sin embargo, tenemos todavía muchas personas, 800 millones de personas, que vive en condiciones de pobreza con falta de acceso regular a la alimentación. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de las necesidades de la digitalización en este ámbito. Tenemos que recordar que la digitalización no es una varita mágica,
gracias a la cual cambiaremos todo el sistema. Sin embargo, es una herramienta muy potente. Por lo tanto, tenemos que seguir reflexionando, y lo hemos hecho durante nuestros debates, y hemos elaborado 5 recomendaciones que espero ayuden a los diferentes líderes a aprovechar del potencial que tiene la digitalización en el ámbito de aprovisionamiento de alimentación y agua. La primera recomendación dice que la digitalización en el sistema de aprovisionamiento de alimentación debería ser conceptualizada en cuanto al contexto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como esta sensitividad específica? Me refiero a que los representantes de los sectores ICT lo que hacen es suministrar soluciones, y se trata de que estas soluciones tengan aplicación en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, los sistemas de aprovisionamiento de comida son sistemas que dependen mucho del contexto local. Así que aquí es difícil crear soluciones que sean aplicables en todos los sitios. Así que aquí nos gustaría recordar a los líderes que cuando se implementa estrategias o herramientas digitales que deben tener un impacto positivo para los sistemas de administración de comida y agua, los líderes tienen que ser muy atentos y observar el contexto local. No se trata de mejorar algo que ya funciona bien gracias a el input de las comunidades locales, pero se trata de que sea un plus, una herramienta adicional positiva. Segundo punto, queremos aumentar nuestra capacidad para el aprovechamiento de las estrategias referentes a el tratamiento de datos referentes al suministro de alimentación y agua. Y cuando yo participo en este tipo de conferencias como la del día de hoy, siempre tengo esta sensación de que las soluciones ya han sido anteriormente definidas y sirven para un grupo reducido de problemas, o tenemos acceso a un gran número de datos que previamente tenemos que realizar un tratamiento de estos datos por nuestra cuenta. Así que, pensando sobre países que podrían aprovechar de la implementación de un sistema de tratamiento de información, desafortunadamente son lugares que les falta recursos a nivel local para poder aprovechar de estos datos. Así que nuestra recomendación se refiere a la implementación de aquellas soluciones que hagan posible el uso de los datos como datos de geolocalización o datos relacionados con el contexto regional o local. La recomendación número 3, hay que preparar estrategias regionales y locales para la mejora de sistemas ineficientes de administración de agua y alimentación. A veces parecería que los sistemas de suministro de agua son iguales en todo el mundo, pero cuando uno lo analiza más en detalle, resulta que hay importantes diferencias entre el global norte y el global sur. A menudo estos sistemas de administración de agua implementados continúan en la misma manera a largo plazo, mientras que en otros lugares del mundo es necesario crear las infraestructuras necesarias. Así que gracias a las herramientas digitales tenemos que recopilar información sobre cómo se realiza el acceso al agua, qué tan eficientes son estos sistemas. Y pienso que se trata de que en los países en vías de desarrollo sea posible elaborar una base de datos en base a la cual se puede implementar estrategias que van a ser eficaces tomando en cuenta el contexto local. La recomendación número 4 se refiere al desarrollo
y implementación de aquellos procesos que van a fomentar el uso, el aprovechamiento de la comida. Yo no tengo ahora mismo directamente los datos en cuanto a la pérdida de comida, al malgasto de comida, pero cuando pensamos sobre los desafíos por delante, lo que tenemos que pensar es aumentar la eficiencia de la cadena de suministro, transporte, consumición, para no desechar la comida. Esa es la recomendación número 4. Cuando esta recomendación se encuentra más elaborada, no solamente así en breve, ahí se encuentran nuestras reflexiones sobre qué es lo que se puede hacer en este ámbito. Y la recomendación número 5. Me refiero a que los sistemas, la recomendación 5 se refiere a que los sistemas de aprovisionamiento de agua se encontraban en peligro a causa de la ciberdelincuencia. Es decir, a menudo se habla de la ciberseguridad. Sin embargo, cuando se habla con los líderes más a menudo recopilan información sobre soluciones muy refinadas, pero les cuesta pensar sobre cómo garantizar la ciberseguridad también en cuanto a esta infraestructura, que es una infraestructura crítica y vulnerable a la ciberdelincuencia. El sistema de agua es un sistema muy vulnerable y muy importante. Y para terminar, me gustaría decir que nuestro trabajo ha sido muy interesante. Estaba basado en la cooperación con diferentes grupos. Hemos tenido varios expertos de diferente índole. Sin embargo, nuestro informe no es un informe final, no es un informe que explota todos los aspectos de esta temática, así que permanecemos abiertos para cualquier observación o crítica. Al mismo tiempo, me gustaría agradecer a los organizadores de este foro IGF y a todos los gobiernos que nos han apoyado en nuestro trabajo, también mediante su financiación. Me parece que como organización que se ocupa de las formas de lucha contra el cambio climático, tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que nosotros asumimos, y en este contexto nosotros entendemos el informe que hemos preparado, el informe en favor de las políticas medioambientales. Muchas gracias, David, por esta presentación de nuestro trabajo. Y el tercer capítulo referente a las cadenas de suministro y círculo cerrado. Aquí tenemos la suerte de que están con nosotros dos personas responsables por preparar este capítulo. Está tanto Leonarda como Carlos, Leandro como Carlos. Gracias por esta posibilidad de trabajar sobre este informe. En realidad, el elemento más importante para nosotros es lo que podemos aprender del proceso de preparación de tal informe. Gracias al coautor que está aquí con nosotros presente. Agradezco también la posibilidad de poder intervenir durante esta conferencia. Nuestro capítulo trata de la economía de círculo cerrado y la economía de cadenas de suministro, y todo esto en el contexto de la digitalización y en el contexto de su impacto al medio ambiente. Obviamente es difícil presentar en breves palabras las posibles soluciones para la gobernanza de estos temas, pero se podría decir que las soluciones tienen carácter humanístico y una importante parte de ello son las tecnologías
digitales, porque la transformación digital, tenemos que recordarlo, nos puede suministrar soluciones importantes y soluciones que son eficientes y que en sí constituyen un valor añadido. Así que en el marco de nuestras recomendaciones podemos presentar los distintos aspectos de estas soluciones. Como lo he dicho, nos hemos concentrado en la transparencia de las cadenas de suministros y la economía de círculo cerrado. Nos concentramos también en que todo lo que concierne a aspectos puramente técnicos son cuestiones meramente técnicas, mientras que nuestro objetivo principal ha sido cómo la transformación digital influye a las distintas cadenas de suministros en los distintos sectores, porque es un elemento que está presente en todos los procesos de gestión de cadenas de suministros. Así que, regresando un poco a la estructura de las tecnologías digitales actuales, es necesario que aprendamos a usarlas de forma inteligente, de forma que nos permita prolongar el ciclo de vida de estos elementos. Sin embargo, hay toda una serie de elementos que tienen que darse para que esto sea factible. Uno de ellos es esta interoperabilidad, lo que hemos hablado ya, es decir, la posibilidad de conectar diferentes recursos y la posibilidad de usar diferentes procesos unidos. Bien, pasemos entonces a la primera recomendación que hemos preparado. Y en el marco de esta recomendación, nosotros llamamos la atención a la necesidad de maximizar la eficiencia medioambiental y las tecnologías digitales que nos pueden ayudar a maximizar el efecto positivo. Se trata mayoritariamente de hacer un proceso de due diligence en todas las etapas de implementación de soluciones digitales. Así que tanto en el momento de recopilación de datos como en la etapa de planificación de compras, en la etapa de planificación de ciclo de vida, por ejemplo, en el caso de objetos de segunda mano, que se pueden volver a reutilizar, como también en la etapa del proceso e-waste, es decir, todo lo que es los procesos de procesamiento de desechos. Todos estos procesos deberían encontrarse en un solo sitio para que cada usuario tenga acceso a esta información, así como se ha creado el concepto de el pasaporte verde. Me parece que este tipo de conjuntos de información puede ser interesante para la aplicación de mejores políticas y métodos, y además va a promover positivos políticas para el medio ambiente. He dicho que tendrá esto implicación no solamente para el sector de la digitalización, pero prácticamente a todos los sectores de la economía. Se ha mencionado ya que la digitalización tendrá un positivo aspecto para muchos actores del mercado. Sin embargo, la forma en la cual nosotros creamos nuevas máquinas, instrumentos, herramientas, tiene después influencia en cómo esta máquina en el futuro va a realizar su función, y también cómo será después en el futuro desmontada y gestionada en el contexto de desechos. Así que de esto tenemos que también acordarnos, que a la hora de diseñar instrumentos, herramientas, máquinas, tenemos también que tener la posibilidad de investigar todo el proceso, desde el proyecto, el proceso de producción, hasta el momento de desguace y gestión de este elemento objeto como desecho. Así que el último elemento en el que deberíamos fijarnos es
el procesamiento de desechos. Por eso la interoperabilidad y el análisis de todo el ciclo de vida de un objeto que debería encontrarse en este mencionado pasaporte verde. Y aquí podemos apoyarnos en las modernas tecnologías digitales, incluyendo el blockchain y la inteligencia artificial. En cuanto a la interoperabilidad, llevamos la atención a la necesidad de crear estándares internacionales. Es indispensable crear herramientas para la promoción de la interoperabilidad y tienen que ser mecanismos que permiten una fácil evaluación a nivel de los distintos procesos. Y pasando a la recomendación número 3, me gustaría ceder la palabra a Chris. Muchas gracias. Así que pasamos a la recomendación número 3. En esta recomendación queremos llamar la atención sobre el significado cada vez mayor de los estándares internacionales en nuestro informe. También decimos cómo mejorar el nivel de responsabilidad de todos los participantes de este proceso en todas las fases del mismo. Pedimos disculpas, pero la calidad de sonido no es suficiente para realizar la interpretación. The implementation of circularity in the ICT supply chain. And that is what this particular recommendation is about. International standard, they are very practical tools that contain guidelines and recommendations that anyone can use to improve circularity. Con directrices también muy específicas disponibles a todos. One of them is called recommendation ITUT L.1023, and what this standard does is that it provides uno de los instrumentos disponibles es la metodología presentada en el capítulo 10 punto, en el punto 10.23. They can use this to determine the level of circularity of the design, and with that information they will be able to improve the design. Les remito a este punto para que se familiaricen con este sistema metodológico. Es el sistema de adjudicación de puntos. Los detalles se encuentran en dicho parágrafo. Y en este momento, brevemente, voy a decir que los contenidos presentados en este parágrafo 10.23, pero también en el parágrafo 1470, los contenidos tienen que ver con lo que podemos hacer para reducir las emisiones nocivas. Por desgracia, la calidad de sonido que llega a las cabinas de interpretación no es suficiente para poder realizarla. Así que, resumiendo, en este capítulo pueden conocer la metodología que hemos aplicado y que recomendamos aplicar. Muchas gracias. Muchas veces los objetivos pueden ser muy ambiciosos. Por otro lado, tenemos que ser realistas.
Tenemos que aprovechar nuestros recursos para apoyar a aquellas entidades que podrán mejor hacer frente a los desafíos que tienen que ver con la aplicación del protocolo de Internet. Y en nuestro capítulo indicamos acciones concretas que hay que emprender, como por ejemplo la gestión adecuada de residuos, la eliminación de algunas acciones que perjudican el medio ambiente. Todo esto también en el contexto de la gestión de residuos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creo que merece la pena mejorar la metodología de cooperación entre diferentes actores y entidades que funcionan en el marco de la economía circular. Es que se trata del trabajo arduo, el trabajo del día a día que tenemos que ser capaces de realizar para poder promover también unas mejores soluciones legales. Además, hay que recordar que tenemos que tener la oportunidad de forzar la aplicación de estas soluciones legales y también tenemos que elaborar mecanismos de control, de auditoría de estas disposiciones. Así que tenemos que construir modelos que nos permitan esta auditoría adecuada para que tengamos la certeza de que las nuevas normas se cumplen. Al mismo tiempo, tenemos que ampliar nuestro conocimiento para elaborar cada vez unas normas, unos estándares mejores. Así que la implementación de las disposiciones, después la auditoría. Y pasamos ya a estos elementos que ya se han mencionado aquí, la tecnología digital, el blockchain, las cadenas de suministro. Todos estos elementos tienen que funcionar en todos los países y nosotros, por nuestra parte, tenemos que apoyar estos países en la realización de estos objetivos. Esto sería todo en cuanto a nuestra parte del informe. Devuelvo la palabra a la moderadora. Gracias, Leonardo, por la presentación de este capítulo del informe de la Red de Políticas sobre Medio Ambiente. Si alguien de ustedes acaba de unirse a nosotros, voy a recordarles que está con nosotros Leonardo y acaba de presentar uno de los capítulos de nuestro informe. Ya hemos hablado sobre las recomendaciones sobre el acceso al agua y a la comida y también hablamos sobre los desafíos que tenían que ver con la economía circular y la cadena de suministros. Parece que en este momento no es posible plantear preguntas en el chat, pero si alguien de vosotros quiere enviar un comentario o si alguien quiere compartir alguna información relacionada con el informe, les invito a que entren en contacto directamente conmigo. Lo pueden hacer por email. Creo que este canal de comunicación sería más fácil. Os invito a que se familiaricen con nuestro informe y que después se pongan en contacto con nosotros. Ahora pasamos ya a Florian, que se conecta con nosotros desde Holanda. Buenas tardes a todos. En este momento me encuentro en Holanda, pero soy brasileño. Voy a hablar sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza. Son cuestiones que en realidad se refieren a todas las partes de nuestro informe.
Así que hablaré sobre cuestiones bastante generales que tienen que ver directamente con la gobernanza y que al mismo tiempo están relacionadas con las nuevas soluciones medioambientales. Y son elementos que se sentirán muy apoyados por la digitalización. En mi parte de presentación habrá tres recomendaciones. La primera, cuidemos una mayor inclusividad. Segundo, tenemos que hacer todo para que los datos que utilizamos a la hora de tomar decisiones estén basados en conocimientos, en información fiable. Y estos conocimientos tienen que ser verificados por varios actores. Esto en segundo lugar. Y en tercer lugar, queremos que nuestras soluciones que implementamos sean más democráticas, más participativas. También queremos implicar a la sociedad civil en nuestras actuaciones, por ejemplo, utilizando las plataformas digitales. Ahora voy a referirme a estas recomendaciones de forma más detallada. La primera, o sea, la mayor inclusión. Más del 30% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet. Así que es un gran problema el acceso al ciberespacio. Y en este punto, nuestra recomendación dice que hay que ampliar este acceso a nivel individual, local, regional y nacional. Y para que esto sea posible, queremos invertir en nuevas competencias digitales. Esto en primer lugar. En segundo lugar, queremos implementar políticas a favor de la política digital. Esta política tiene que buscar una participación más amplia. Queremos crear una infraestructura más accesible. Aquí queremos animar a los países desarrollados a que participen con nosotros en este proceso de creación de nuevas competencias digitales en todo el planeta. Todo esto para que podamos mejorar el acceso a Internet a estos tres niveles, a nivel individual, a nivel local y a nivel de sociedades completas. En cuanto a la segunda recomendación que antes he mencionado, aquí se dice que queremos utilizar los datos y las tecnologías digitales para apoyar la toma de decisiones consciente, es decir, basada en fuentes fidedignas. Para que esto sea posible, queremos promover los datos de recopilación de datos, las bases de recopilación de datos, también datos sobre el medio ambiente que después nos faciliten el trabajo a favor del medio ambiente. Estos datos tienen que ser objetivos. Si tenemos acceso a datos objetivos, tomaremos decisiones más acertadas. Asimismo, si los datos son objetivos, las políticas elaboradas e implementadas se basarán en el conocimiento y los responsables de estas políticas deberían involucrarse más en la definición de indicadores que después serán utilizados a la hora de evaluar las políticas medioambientales para que sepamos qué soluciones funcionan y cuáles no. Este tipo de indicadores de evaluación van a apoyar los gobiernos nacionales o locales, municipales, van a apoyar la gestión a todos los niveles. Es importante que estos indicadores se utilicen a la hora de evaluar los resultados de nuestras políticas y al mismo tiempo tenemos que monitorear todo el tiempo el desarrollo del proceso para saber si los objetivos se han alcanzado o no. Y ahora paso directamente a la recomendación número 3, es decir, la promoción de nuevos enfoques
que buscan fomentar la participación de los ciudadanos. En este punto nos gustaría promover aquellas herramientas digitales que eliminaran las barreras, los obstáculos a la hora de utilizar las tecnologías digitales. ¿De qué se trata? Se trata de que los ciudadanos tomen parte en el proceso de, valga la redundancia, toma de decisiones. Esto está también conectado con la recomendación número uno. Para que esto sea posible, tenemos que garantizar el acceso a Internet. Por eso digo que la primera y la tercera recomendación están vinculadas. Si las tratamos de forma separada, no alcanzaremos nuestros objetivos. Así que queremos monitorizar qué es lo que sucede en el contexto de las políticas medioambientales. Y para que esto sea posible, tenemos que escuchar la voz de los ciudadanos. Gracias a ello, también será más fácil responsabilizar a los políticos y a todos los actores responsables de las políticas definidas e implementadas. O sea, estas herramientas de e-participación nos podrán ayudar a la hora de alcanzar varios objetivos en materia de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, se puede invertir mejor en la protección del medio ambiente, invertir de forma adaptada a las necesidades locales. También este tipo de herramientas permitirá saber a los ciudadanos en qué se gasta su dinero, el dinero del contribuyente. Estas herramientas también nos ayudarán a identificar aquellas áreas en que todavía faltan soluciones digitales. Creo que la administración pública de todos los niveles podría utilizar este tipo de herramientas para mejorar su eficacia. Y estas herramientas digitales tienen que adaptarse a las necesidades locales, regionales, nacionales, etc. Gracias a las herramientas de e-participación, también se podrán crear presupuestos ciudadanos y además se podrán organizar encuentros en línea. En estos encuentros podrán pronunciarse los ciudadanos de una comunidad específica. Este tipo de encuentros fomentan la confianza mutua entre los ciudadanos y los responsables políticos. Así que estas herramientas tienen muchas ventajas. Nos ayudan a mitigar el cambio climático y mejoran la comunicación. La comunicación digital nos permite compartir datos. Y gracias a todo ello, gracias también a los indicadores de evaluación, a lo mejor vamos a monitorizar mejor todos estos procesos. Antes de acabar, me gustaría mostraros una diapositiva más. Aquí vemos la participación de varios actores en los procesos que estoy describiendo. No sé si consiguen verlo, pero en el círculo exterior vemos los puntos más generales, las cuestiones más generales y los temas de los capítulos de nuestro informe. Gracias por la atención y agradezco también a otros compañeros que han trabajado sobre este informe. Gracias. Y gracias también por la última diapositiva, porque estas ayudas visuales, estas ayudas gráficas siempre están bienvenidas. That we are very much looking forward to hearing your inputs and your feedback. So I've just prepared
En este momento nos gustaría escuchar su feedback, el feedback de nuestro público. De hecho, he preparado una serie de preguntas para que sepan qué feedback nos interesa, qué temas nos interesan. La primera pregunta, si esta información les parece clara, o sea, en otras palabras, si saben a qué se refieren nuestras recomendaciones, o a lo mejor creen que algunas de estas recomendaciones deberían formularse de forma diferente. La segunda pregunta o la segunda cuestión, si alguien quiere compartir con nosotros algún material, nos puede enviar un enlace en el chat. Esto también sería muy útil. Veo que en este momento hay 50 personas presentes en el chat. Si tenéis, por ejemplo, algunos estudios de caso interesantes también, déjenos saber esto a través del chat. O a lo mejor aquí alguien en Katowice quiere comentar alguna de las recomendaciones o quieren contarnos cómo podrían ser implementadas estas recomendaciones en vuestras áreas de actuación, en vuestros países. Nos gustaría escuchar este tipo de comentarios. Vuestros comentarios a lo mejor no aparecerán en el informe elaborado a base después de nuestra sesión de hoy, pero sí que nos resultarán muy útil o muy útiles en nuestros futuros trabajos. Aquí tenemos un resumen de todas las recomendaciones comentadas. No sé si las personas presentes en sala en Katowice consiguen leer esta letra tan pequeña. Las personas conectadas por internet pueden simplemente aumentar este cuadro. Bien, ahora ya abro la sesión de preguntas y respuestas. En sala tenemos más o menos 30 personas. En Zoom hay otros 50 participantes. Veo que en el chat hay unos cuantos comentarios. ¿Quién quiere tomar la palabra primero para romper el hielo? Voy a ceder la palabra a mi co-moderador que está presente en Zoom. Mientras tanto, a lo mejor alguien de vosotros se anima a plantear una pregunta. Gracias, Florina. Voy a ser muy breve. Eso sí, tengo unos cuantos comentarios, o más bien recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que ver con las intervenciones que acabamos de escuchar. Me gustaría centrarme en el tema de las normas, de los estándares. Me refiero sobre todo a los estándares de interoperabilidad. There in this scenario, which is suboptimal, in some places in our world, it's disastrous. Yo creo que podríamos pensar cómo mejorar la gestión de esta interoperabilidad, ya que parece que en algunas partes del mundo estas normas, estos estándares, son bastante débiles. Es decir, en algunas partes del mundo se exige poco de la administración pública. A lo mejor merece la pena comparar la experiencia de diferentes partes del mundo. Sé que, por ejemplo, hay cosas que suceden en Brasil y también en otros países vecinos de Brasil. O sea, me refiero a esta catástrofe climática en la cuenca del Amazonas. Pero también hay otros problemas medioambientales. Hay otros problemas que afligen al medio ambiente en varias partes del mundo. Gracias, Horst. No sé si te he entendido bien.
pero nos pides que presentemos de forma más detallada las recomendaciones para los casos de catástrofes climáticas. ¿Sí? ¿Quieres que nos refiramos de forma más concreta a estas situaciones? No sé si te he entendido bien. Sí, sí. Se trata precisamente de esto. Bien, gracias. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Si alguien quiere hablar, puede simplemente levantar la mano. Ya veo al primer voluntario. Muchas gracias. Yo represento a Liberia. Acabo de entrar en la sala, así que no he escuchado la sesión desde el principio, pero con mucha atención he escuchado lo que se ha dicho en los últimos minutos. En especial, me interesa el tema de la creación de políticas en favor del medio ambiente. Pero hemos hablado también de la necesidad de garantizar la igualdad al acceso a los contenidos, por ejemplo, los contenidos que se presentan durante nuestra conferencia, es decir, la inclusión, el acceso al Internet. Esto es un tema que a mí me importa y me interesa mucho, también desde el punto de vista de recursos al alcance. Es muy importante también lo que ustedes han referido, a lo que se han referido, es decir, la inteligente economía de desechos. Y aquí es importante el uso de las tecnologías. Muchas tecnologías ya están muy avanzadas, sin embargo, todavía no sabemos usar estas tecnologías hasta todo el fin del ciclo, es decir, incluyendo los desechos. Esto me gustaría destacar. Recordemos que muchos problemas con los que nosotros y los diferentes países tienen que luchar en África, todos estos problemas podrían ser quizás mejor respondidos si cooperáramos, y uno de estos ámbitos donde podríamos cooperar mejor es la economía de desechos, es decir, cuál sería la recomendación, qué es lo que se podría hacer. Puesto que vuelvo a recalcar que un ámbito de trabajo común debería ser el así llamado e-waste, es decir, una gestión inteligente de desechos, y deberíamos concentrarnos en ello. Y esto pienso que es un elemento donde más personas podría dedicar su tiempo. Quizás incluso valdría la pena realizar un encuentro cada año dedicado a la gestión de desechos. Bien, así que si lo he comprendido bien, su intención sería un aumento de esfuerzos para la gestión inteligente de desechos, como también usted promovería una mayor cooperación internacional al respecto. Quizás también la crisis de la gestión de desechos significa también una crisis de la responsabilidad en sí. Sé que ya algunas personas han querido hablar del tema de la gestión de desechos. Sí, Leandro creo que quería responder. Sí, la gestión de desechos es un problema muy importante y nosotros lo abarcamos en nuestro informe, ya que millones de toneladas de desechos cada año terminan en nuestro medio ambiente, y esto significa un importante esfuerzo económico, ya que
perdemos miles de millones de dólares cada año a causa de desechos que no somos capaces de reciclar. Todo lo que no podemos reciclar significa para nuestras economías simplemente pérdidas. La ONU lo entiende, entendemos que los desechos forman también una parte del ciclo de vida del producto y del ciclo de suministros, con lo cual deberíamos hacer todo lo posible para producir menos, para aprovechar más tiempo nuestros productos y tratar de ralentizar el momento en el cual cierta herramienta, cierto producto termine en el basurero, y para ello tenemos que crear también soluciones para que los materiales que vayamos a aplicar sean materiales que permitan un uso más largo y al mismo tiempo materiales que sean más fáciles de reciclar. Y esto es un proceso que hay que planificarlo desde el mero inicio del momento cuando planificamos la materia prima para la producción de cierto elemento, de cierta herramienta, de cierto producto. Parece que en nuestro informe no se habla de forma tan detallada sobre estos aspectos, pero si lo miramos desde abajo hacia arriba, entonces estos detalles también se puede encontrar. Obviamente es crucial definir el problema, pero el siguiente punto es encontrar soluciones que nos permitan enfrentar este gran desafío. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat dirigida. Esta pregunta va a todos los panelistas. I guess that could be a topic in most topic areas that we've addressed, but maybe for those who are not as familiar, so I would say in my own words that rebound effect. La pregunta es si todos ustedes a la hora de trabajar sobre este informe referente a la política de medio ambiente, si ustedes han se han fijado sobre este mecanismo del rebound, puede ser que en algún momento aparezca una necesidad grande sobre algún producto o alguna materia prima que da este efecto de rebote, de rebound. Sorry, who are you wanting to speak to that? It's open, but feel free to, since you already have the microphone, feel free to speak. Ya que encendiste tú como primera el micrófono, puedes responder. There's Elias coming in. Hello, Elias. Yes, hi. So nobody wants to take this one, so let me allow me to take up the words. Ya que nadie quiere responder a esta pregunta, yo me permitiré decir unas cuantas palabras. Las soluciones digitales tienen obviamente un efecto positivo bajo la condición, obviamente, de que funcionan en ciertos marcos. Por ejemplo, la movilidad. Entre los coches, cuando hay conectividad, por ejemplo, se puede el automóvil conectar desde mi casa con los diferentes receptores en la ciudad, y después podemos cambiar el vehículo por otros elementos de transporte dentro de la ciudad, transporte urbano, pero para ello es necesario crear todo un sistema de elementos, porque sí, igual necesitamos tener un vehículo para poder usarlo en otros aspectos. El beneficio que viene de esta interoperabilidad no es tan grande, este beneficio. Puede ser que en el futuro los automóviles sin choferes, puede ser que sea nuestra vida cotidiana, donde el transporte autonómico va a ser nuestro día a día. Imaginemos cómo será nuestro transporte en ese momento, cómo ese transporte influirá sobre nuestro medio ambiente, cómo esto influirá
al mercado de vehículos. Y este tipo de reflexiones hay que contextualizarlas y ver cuál será su eficiencia y cuál sería el efecto de rebote de cada una de las soluciones digitales. Obviamente consideramos que los beneficios serán mayores que los costes, pero puede ser que no necesariamente. Por ejemplo, en la agricultura podemos pensar en la venta de productos agrícolas a través de drones. El Internet de las cosas podría aplicarse para realizar pedidos, pero ¿es eso realmente lo que queremos? ¿Es así que realmente los beneficios de aplicar las tecnologías más modernas para la distribución de los productos agrícolas, si ese beneficio será mayor de, por ejemplo, aplicar esa misma tecnología para estudiar las posibilidades de agricultura sin pesticidas? Puede ser que lo otro sería más eficiente a nivel de costos, y aquí se puede ir reflexionando sobre muchos distintos aspectos, procesos industriales, la modernización, termomodernización de edificios, y etcétera. Así que las soluciones digitales son fantásticas soluciones, pero tenemos que aplicarlas dentro de ciertos marcos que analizamos los efectos de rebote y los gestionamos debidamente. Sí, en cuanto al efecto de rebote, también me gustaría añadir el siguiente comentario. Si de vez en cuando vemos un incremento importante de la huella de carbono, hay que entonces recordar que será el usuario el que va a correr con el mayor gasto. Así que este efecto de rebote iría en otra dirección a la deseada. Así que hay veces que tendremos que aumentar el coste de carbono para obtener una mejor eficiencia de la solución aplicada. Así que a esta fórmula hay que analizar, hay que implementar también el coste que crece de la huella de dióxido de carbono. Veo que está ahora en la Comisión Europea y que está trabajando sobre el pasaporte digital, justamente también en cuanto a estas soluciones digitales. ¿Alguien quiere tomar la palabra respecto al efecto de rebote? A mí me interesa también la respuesta a la siguiente pregunta que voy a plantear ahora. ¿De qué manera podemos customizar las soluciones a los diferentes contextos? Porque tenemos que hacer lo posible para que las tecnologías digitales aplicadas estén adaptadas al contexto local. Entonces, ¿cómo analizar ese contexto local? Si quizás hay alguien que tenga una mejor idea sobre este contexto local, quizás en nuestras recomendaciones valdría la pena añadir que hay que adaptar las soluciones digitales al contexto local. Sí, creo que a Horst le han preguntado en el chat sobre algo similar. Pienso que hay que tener en cuenta a todos los interesados, a todos los actores que también actúan en un contexto diferente al nuestro, a ciudadanos privados, pero también entidades, instituciones, administraciones públicas. Así que todas estas recomendaciones de las que hablamos deberían tomar en cuenta el contexto del usuario. ¿Es así? Bueno, esto es una pregunta. Estoy pensando sobre un sistema de incentivos. ¿Cuál sería el incentivo, por ejemplo, para diseñar soluciones
para que estas soluciones no sean en breve soluciones obsoletas. También lo pienso desde el punto de vista de usuario, de consumidor. Si puedo yo adjuntarme, si cambiamos nuestro modelo de negocio de un modelo de negocio que está basado en la cantidad, si este modelo va a cambiarse por un modelo más de servicio, entonces tendremos incentivos para que todo el tiempo desarrollar aquellos productos y servicios que serán lo suficientemente duraderos porque nuestros consumidores lo decidirán. Así que tendremos incentivos para aquellos productos y servicios que sean duraderos porque seremos mayoritariamente proveedores de servicios. Sí, esto es verdad para todos los sectores, no solamente para los sectores de la electrónica. Yo creo que el papel de la ONU también es importante en este aspecto en cuanto a el lobbying en las conversaciones con sociedades tecnológicas. Por ejemplo, actualmente las sociedades de telecomunicaciones o centros de bases de datos actualmente trabajan en un sistema de realmente leasing y tienen ciertos ciclos para que el modelo sea sostenible, sea rentable. Hay que asegurar cierta rentabilidad. Pero de momento estas soluciones se refieren solamente a grandes productos electrónicos y deberían adoptarse a todos los productos electrónicos. Me parece que hay un modelo que nos es cercano. Si nos conectamos mediante cable a Internet, nosotros también pagamos por el servicio de esta conexión. Y entonces el proveedor de Internet le interesa que el cierto router sea duradero, que no haya que cambiarlo. Y ahora cada vez más me parece que los proveedores cuidan que estos productos sean cada vez más duraderos y sostenibles. David, me parece que tú quieres añadir algo, pero antes Jesse. A mí se me ha pedido que cambiara mi router y entonces yo pregunté a mi técnico qué debo hacer con el anterior y él me dijo, tíralo. Y realmente fue para mí un choque porque yo vivo en Australia donde todos echan el antiguo router y montan uno nuevo. Para mí esto me parece una locura. Y estoy pensando qué es lo que se debería hacer con esto. ¿Cuál debería ser nuestra recomendación al respecto? Si queremos ser responsables y queremos alcanzar. Is that also even going like one stage down, because often like when we are talking about political decision making, it's often a political decision making that XYZ technology should be applied because it sounds fancy. And I think there is normally an inherent problem with that, because if, for example, there is no, it hasn't been planned properly, there is no real connectivity at a certain point, or you know, like IT systems are so complex, especially in developing countries, sometimes it can go wrong there. And then people come there with a predefined solution and say, this is a solution you need to use from now on. Whereas on the contrary, we do have sometimes, we do have communities who know exactly what they need to do in terms of adapting also to climate change because they have different kind of data and they have experience. So I think in the whole discussion, we can never forget that, that we need to apply this tool smartly and they need to be used where they can be most efficient in terms of like where can they actually add value. Y de una manera que sea eficiente,
para que estas soluciones realmente consistan un valor añadido. Y los efectos de rebote de los que nosotros hablamos, hay veces que se dan porque se han implementado soluciones digitales o en lugares donde no deberían ser adoptadas, porque no han sido contextualizadas. A menudo vemos que se implementa soluciones en lugares donde desde el principio no se ha definido correctamente las necesidades. Por eso, en el contexto de nuestro debate sobre el efecto de rebote y los efectos impensados de la adopción de nuevas tecnologías, es importante primero definir dónde son necesarias las nuevas tecnologías, cómo deberían ser adoptadas en esos lugares para no generar aún más desechos a causa de la implementación de tecnologías informáticas. En cuanto a la economía de servicios, que aquí alguien ha mencionado, aquí yo veo también ciertos defectos, en especial cuando pensamos sobre el Global Sur, donde las empresas de servicios normalmente se encuentran en los países del norte. Y estos servicios van a ser simplemente arrendadas, por decirlo así, en los países del sur. Y entonces, de la misma manera, cuando hablamos sobre el desarrollo de las agriculturas, se trata de que estos productos sean desarrollados en un contexto local para que no se dé la situación con, por ejemplo, semillas que los países del sur tienen que comprar en países del norte. Entonces, nuestro informe pienso que en el futuro puede ser profundizado, y gracias por todas estas observaciones, porque son cuestiones que nos ayudarán a debatir más profundamente sobre nuestro informe en el futuro. Muchas gracias. Mi comoderador, Daniel, me acaba de decir que tenemos preguntas en el chat, pero también me gustaría dar el micrófono a las personas presentes aquí en Katowice, porque uno de los asistentes ha levantado la mano. Buenos días. Tengo una pregunta o quizás un comentario. Me llamo Raquel. Soy representante de una red similar para las políticas de real acceso al Internet. Gracias por darme esta oportunidad de hablar. Veo que hay muchas sinergias entre las distintas paneles de la cumbre IGF, y me gustaría comentar sobre el tema del acceso real que habíamos debatido ya ayer, porque el acceso real significa distintas cosas para distintas personas. Para unos significa la posibilidad de contactar con la familia, para otros el acceso a la educación, para otros la posibilidad de obtener ayuda en situaciones de crisis, etcétera. Y ahora, escuchando esta discusión, pensaba que una de las características del acceso real es también el desarrollo sostenible del medio ambiente. De esto no hemos hablado antes, pero me parece que en las diferentes redes para la creación de nuevas políticas, esto es un aspecto importante que hay que recalcar. Es una sugerencia, sí, muy interesante. Obviamente, no quisiéramos ampliar demasiado nuestro informe, porque al mismo tiempo queremos que nuestros informes sean concretos al máximo, y el desarrollo sostenible y el desarrollo del medio ambiente son distintas cosas para distintas personas, así que mejor dejarlo para paneles específicos.
Tenemos tiempo quizás para una, quizás para dos preguntas más, así que pueden plantear las preguntas ahora y si no, también es posible contactar con nosotros a distancia por email. Con placer recibiremos vuestras observaciones si es que hemos omitido algo. En cada momento ustedes pueden contactar con nosotros. Muchas gracias por el micrófono. Nosotros aquí hablamos mucho sobre soluciones estrictamente técnicas y estas soluciones obviamente son muy necesarias, pero me gustaría ampliar el alcance de nuestro debate porque muchas soluciones técnicas no nos van a ayudar. El objetivo del que hablamos, es decir, no nos ayudará a movernos de la posición de una economía concentrada en el beneficio y la rentabilidad, hacia una economía de uso común. Tenemos cada vez más productos ahora que ya no son usados por unas personas y podrían ser usadas por otras personas en el mundo. Y esto es uno de los aspectos de la gestión sostenible del medio ambiente. Pienso que deberíamos ir pensando sobre cambios mentales, sobre cambios de mentalidad y no solamente sobre cambios en cuanto a la implementación de nuevas soluciones técnicas. Bien, ahora me gustaría pedir a Daniel, es decir, mi co-moderador, para que intervenga para el final de nuestro panel. Muchas gracias, Lorina. Intentaré ser breve, ya que es verdad, el tiempo se está acabando. Tal y como ha dicho Florina, el año pasado, más precisamente en diciembre, durante la cumbre IGF, comenzó el trabajo de nuestro grupo. Pero en realidad, solamente el día 20 de abril nos encontramos todos juntos. Así que a partir de ese abril de 2020 nos encontramos una vez al mes, también en el marco de otros eventos que se organizan y que se refieren a este tema. Las personas que cooperan en nuestra red son personas que habitan diferentes usos horarios. Pero incluso así hemos conseguido elaborar este informe. Yo creo que es un resultado extraordinario y nos muestra cuánto esfuerzo ha puesto cada uno de nosotros en la creación de dicho informe. Creo que todavía en abril decidimos que dicho informe iba a ser breve, conciso. Decidimos que no iba a ser otro documento teórico de carácter muy académico. Así que queríamos que era un documento comprensible tanto para los responsables como para el público en general. Se han fijado en que son 3 o 4 recomendaciones por capítulo y este fue nuestro objetivo. Queríamos formular las recomendaciones más relevantes y creo que lo conseguimos. Espero que ustedes puedan apreciarlo, esto por un lado, y por otro lado espero que hayan observado algunos matices que hemos incluido en estas recomendaciones. Estamos de acuerdo
que en este informe debería incluirse las perspectivas, deberían incluirse las perspectivas nacionales. Así que todavía nos esperan muchos desafíos para encontrar este equilibrio entre la gestión del medio ambiente y las nuevas tecnologías. Espero que este foro de gobernanza de Internet nos anime a llevar a cabo y poner en la práctica estas recomendaciones. Los desafíos son enormes. También por eso queremos utilizar vuestro feedback para que los documentos que elaboramos resulten útiles a todas las partes interesadas. Asimismo, espero que podamos recopilar el mayor número posible de los estudios de casos, los case studies. Gracias a ello, nuestro informe tendrá un carácter más práctico. Espero que muchas organizaciones y entidades del sector privado representadas aquí en el IGF quieran cooperar con nosotros en este aspecto. Y espero que quieran compartir con nosotros estos casos concretos, estos ejemplos concretos, los estudios de casos. Cooperamos con muchos actores. Y también hablamos sobre nuestros trabajos en varias sesiones de alto nivel también de esta cumbre IGF. Muchas gracias. Tenemos que acabar nuestra sesión. A veces sucede que los organizadores, cuando el tiempo llega a su fin, los organizadores simplemente apagan los micrófonos. Bueno, gracias a ti y gracias a todos que han hecho posible la organización de este panel, gracias a mi comoderador y a todos los participantes presentes aquí en Katowice y en la plataforma Zoom. Espero que muy en breve podamos encontrarnos en persona y, por favor, entren en contacto con nosotros si tienen algún comentario que hacer. Muchas gracias.